emociona el hecho de estar aquí en Posadas y gente que nunca pensé conocer, que las circunstancias me permitió conocer, y gente buena que siempre nos acercan para darnos una mano, para solidarizarnos con nosotros. Y eso es un gesto muy hermoso, y podemos decir hoy, sacar, como he dicho, cambiar un rumbo, juntar a todas las personas que tuvieron un caso, y también unir la sociedad, que no seamos egoístas, sino que, bueno, me pasó a mí, no pensemos en esto, sino que simplemente pensemos, ojalá, como estaba diciendo mi mamá, que no le pase a un joven más, y que ese eslogan que muchas veces acuña el gobierno, nunca más, que nunca desaparezca un joven en la provincia de Misiones. Son 2.555 días que Mario no está presente con nosotros físicamente, pero a través del recuerdo, de la imagen, del buen hijo que fue, siempre nos acompaña. Él está ausente, quedó un hueco vacío, algo vacío en mi casa, pero sí, lo importante de él, que el recuerdo del buen hijo que tuvimos, sus luchas, sus ideales, ese, nos acompaña. En mi vida jamás pensé que iba a tocar una situación tan difícil, enfrentar a un juzgado, enfrentar a una Cámara de Diputados, hablar con un gobernador, inclusive hablé con el doctor Aníbal Fernández, que era ministro del Interior, le pedí también su colaboración. Pero yo siempre digo, cuando, momento, cuando estamos frente a él, son muy buenos, nos palmean por la espalda, nos dicen que nos aceptó el esfuerzo, nos dan su tarjeta para que si cuando necesitan lo llamen. Yo llamé dos o tres veces al ministro del Interior, aquel tiempo Aníbal Fernández, nunca me contestó. Entonces, cuando dicen que la ley es igual para todos, yo no creo en ese aspecto, sino que acá el que tiene más pesa mucho la billetera o pesa mucho un apellido, entonces sí es atendido. Pero una persona que no tiene recursos económicos o no tiene un apellido muy familiar, entonces no somos escuchados con la misma. Una frase muy particular de Mario. Mario decía a alguien cuando la mamá le decía, esconde tu bicicleta, esconde tu moto, Mario. Y Mario decía, yo no hice mal a nadie. A mí, no, ¿por qué me tiene que hacer mal? Y esa frase lo dijo el preso, que cuando golpeaban a Mario, Mario dijo, ¿por qué me golpean? Yo soy Mario Bolema, yo no hice mal a nadie. Querían ampliar la denuncia, secuestro. ¿Y sabe lo que decían? ¿Usted tiene, le pide rescate? No, entonces no es secuestro. Entonces dijimos, queremos decir que es un asesinato. ¿Tal cuerpo? ¿Lo vieron? No, entonces no hay asesinato. Mario tiene 27 años, como dijo la autora. Para ellos, Mario salió de la casa. Pero cuando hablamos presos, yo fui a hablar de vuelta con el fiscal y dijo, fíjense, ¿y ahora cómo? ¿Qué queda eso? Ahora cambia el tenor, ahora hay acusaciones. Pero nunca nos llamaron los presos, nunca llamaron al personal involucrado. Pero ante eso, ¿por qué relevaron todo la comisaría 2 de mayo, al jefe, a los 8 policías que estaban involucrados aquella noche? Entonces siempre queda algo de duda. Inclusive yo hablé con el comisario actual, dije, ¿por qué usted no vino en casa? ¿Por qué usted nunca vino a hablar como ciudadano, tomar un mando conmigo, tranquilizarme? Siempre nos reunía y nunca vino en casa siquiera para, bueno, decirle, yo no nada tengo que ver con lo que pasó. Entonces siempre el que calla, qué sé yo, lo sospechamos, ¿cierto? Y eso, en cambio, era otro proceder de los comisarios Fernández. El comisario Fernández, que también sufrió un accidente, y yo digo, la paradoja de la vida, que durante la desaparición de Mario hay 4 policías que ya murieron. Entonces, ¿qué esperamos? Que mueran todos los testigos para un día confrontar con la realidad y preguntar qué es lo que pasó. O esperamos eso. Yo no quiero nada, no pido una dádiva al gobierno, no pido una recompensa económica, yo solo quiero el esclarecimiento a través de él. Y quiero, por favor, yo sé que acá se hizo muchas cosas, muchas obras públicas, caminos, asfalto, pero yo digo una cosa, a mí eso poco me interesa, porque a mí me interesa la vida de un ser humano, y la vida de un ser humano vale mucho más que todo, la plata y el oro, y eso es lo que queremos, esclarecer. Si no está, que nos digan, que por favor, que aceleren los trámites y sobre todo las investigaciones, que busquen por todos los medios y que realmente se busque. Y no que, como digo, llevamos un despacho y cuando nos vamos, bueno, tranquilo, ese flaco se fue, no hay, ya no va a molestar más. Yo sé que es así, porque yo no tengo el potencial económico de venir todos los días a molestar o preguntar algo, sino que vengo siempre con la seguridad de que me van a atender. Me atienden, sí. Pero yo vuelvo con las manos vacías y eso yo no quisiera. Yo quisiera que a partir de hoy y antes que termine la gestión del gobernador Clos, de tanto el ministro de Franco, del señor Soria Dieta,
que antes de que se vayan, porque somos todos funcionarios públicos, no está atado, no está engolonado. Un día ellos son pagaré con fecha de vencimiento. Un día se van a retirar de la función pública, pero no quiero que ellos carguen sobre su conciencia un crimen impune y sobre todo que un joven nunca apareció en un hogar.